Tiene la palabra el diputado Fernando Espinosa. Gracias, señor presidente. Realmente, hoy otra vez estamos viviendo un día muy triste en la Argentina. Teníamos la oportunidad hoy de parar esta Argentina de locos, esta locura de este desastre económico y social que están viviendo la mayoría de los argentinos, y no lo hicimos otra vez. Hay una multitudinaria manifestación acá nomás, en la puerta del Congreso, donde pequeños y medianos empresarios, junto con los trabajadores, como pocas veces, se ha visto en la historia argentina, están unidos para tratar de que el presidente los escuche y vuelva atrás con esta realidad, tristeza de millones de argentinos que sufren todos los días, sufren todos los días. La democracia es el gobierno de todos, no el gobierno de los más ricos nada más. Hay que saber escuchar lo que pasa hoy en nuestro país. Realmente hay varios proyectos que hemos presentado, todos lo sabemos. Podríamos haberlo votado en el día de hoy y parar hoy y escuchar a la gente, escuchar a los que no tienen voz. Nosotros somos los representantes de la voz de los que no tienen voz. Y por eso decimos, hay que declarar la emergencia tarifaria, volver atrás con estos megatarifazos que no nos llevan a ningún lado. Hoy, no a 2.000 kilómetros en una provincia del sur, acá nomás, a 10 kilómetros de la capital federal, de este recinto, llegan tarifas de 8.000 pesos de luz, 6.000 pesos de gas o 1.000 pesos de agua, 15.000 pesos en una familia tipo de trabajadores que entre todo el grupo familiar ganan 30.000 pesos por mes, que tienen que elegir entre comer o pagar las tarifas. Decimos que hay que parar con los cortes. La gente se endeuda todos los días para pedir préstamos para pagar las tarifas en cuotas, la tarifa del mes pasado. Se endeuda con la tarjeta la clase media que está destrozada. Se cierran industrias, empresas todos los días, con lágrimas en los ojos. Empresas de 30, 40 años están hoy cerrando. En el Gran Buenos Aires, los comercios están cerrando en el Gran Buenos Aires como nunca se vio, presidente. Ni hablar de los trabajadores, ni hablar de los jubilados. Hay que hacer algo hoy, ayer. No se puede más, la gente te dice, hagan algo. Se lo dijeron al presidente Macri, el obrero de la construcción. No es verso, no estamos inventando nada. ¿Dónde viven? ¿Dónde están que no escuchan a la gente? Hay que escuchar a la gente. Esta Argentina es un barco en una tormenta en el medio del mar que no tiene rumbo. Hay que volver a poner el barco en aguas tranquilas. Y podemos empezar hoy parando estos megatarifazos, retrotrayendo las tarifas al año pasado y que ninguna familia pague más del 10% de sus ingresos, como pasa en cualquier país normal del mundo. La gente nos pide tranquilidad, presidente. La gente quiere vivir en un país normal, trabajar, los chicos poder ir a la escuela y estudiar, tener dos comidas diarias. Son cosas básicas. Entonces, nosotros decimos, estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo
de poder volver a poner a la Argentina en un rumbo de tranquilidad, no de angustia, de desesperanza, de tristeza, como la que estamos viviendo hoy. La gente no puede más. Por eso decimos y le pedimos al presidente, a la gobernadora Vidal, en el caso de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, ella es corresponsable de este ajuste, es coejecutora de este desastre económico, porque ella firmó de puño y letra el aumento de los megatarifazos en el 70% del territorio de la provincia de Buenos Aires. Entonces, volvamos atrás con todo esto, vivamos en una Argentina normal para todos, con equidad y con futuro. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.